Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Good morning, chicos. Espero que se encuentren bien en casita. El día de hoy vamos a continuar con una clase muy divertida. Pero para eso vamos a cantar para saludarnos. Quiero que mencionemos, tenemos un pepino, una granadilla, una papa, una cebolla, una mandarina, una manzana, un durazno y un tomate. Y yo pregunto, ¿qué serán? Ah, son alimentos comestibles. El día de hoy vamos a trabajar lo que es noción de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo la F de frutas y acá tengo la V de verduras. Entonces, vamos a hacer un conjunto donde ponemos el pepino. ¿Qué será? ¿Fruta o será verdura? Piensa, cabecita, piensa. ¿Qué será? Una verdura. Entonces lo vamos a poner en este plato donde está la V de verdura. Luego tenemos otro alimento comestible, que es una deliciosa manzana. Y pregunto, ¿qué será? ¿Es una fruta o es una verdura? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, es una fruta. Entonces lo vamos a poner en el platito donde está la letra F, F de frutas. Así continuamos con el tomate. Este tomate, ¿qué será? ¿Será una fruta o será una verdura? ¿Qué será, chicos? Muy bien, es una verdura. Entonces lo ponemos en el conjunto de la V. Luego tengo una deliciosa papa. Esta papa será, ¿qué será? ¿A qué conjunto irá? ¿Al de las frutas o al de las verduras? A ver, chicos. Muy bien, va donde están las verduras. Luego tengo una mandarina. Esta mandarina de color anaranjado, ¿dónde va? En las frutas. La granadilla la vamos a poner también en la fruta junto con el durazno. Y la cebolla en las verduras. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido lo que es noción de conjuntos. ¡Chao! The leaders of today, tomorrow and forever.